Bueno, primero el agradecimiento con el pueblo y el gobierno de la provincia de Misiones por la invitación de participar en este acto trascendente para tanto para Misiones como para Salto. Tuve el privilegio de estar a la mañana en la promesa de la bandera de los chicos que prometieron la bandera en la batalla, en el lugar, en donde en el campo de la Cruz, donde se realizó la batalla de Salta, y luego venir acá a la Candelaria, en donde estuvo Belgrano, es un privilegio. Hemos compartido y hemos conversado sobre algunas cuestiones vinculadas a nuestra gestión, particularmente algunas, tenemos una nueva frecuencia aérea entre Misiones y Salta, que es muy importante para la actividad turística que tienen Misiones y Salta. Y también hemos acordado la presencia de funcionarios y posiblemente mía, pero sobre todo funcionarios del Ministerio de Primera Infancia, que van a trabajar con funcionarios y dirigentes de la provincia sobre los programas que nosotros tenemos de primera infancia en Salta, que queremos que se puedan implementar acá en la provincia de Misiones. Nosotros hemos resuelto desde Alternativa Federal confluir junto con Consenso 19 en un espacio común para darle competitividad a nuestro sector. ¿Por qué motivo? Porque si cada uno iba por su lado, íbamos a perder competitividad y nuestra posición iba a ser nada más que testimonial. De esta manera, nosotros sabemos que Consenso Federal, o sea, los dos espacios juntos, tienen la potencia para lograr sacar a la Argentina de esta grieta que representa macrismo y kirchnerismo. Nosotros creemos que junto al doctor Lavagna esto lo vamos a poder hacer posible. La Argentina tiene que volver a crecer. Si en la Argentina no crecemos, no va a haber menor desempleo. Si la Argentina no crece, no vamos a poder lograr niveles de calidad de vida como los que necesitamos, no va a haber consumo interno y no vamos a inclusive ni a poder pagar nuestras obligaciones. Por eso la Argentina tiene que volver a crecer. Hace más de 8 años que la Argentina no crece. Es más, en los últimos años no solo no ha crecido, sino que ha caído la actividad económica. Nosotros creemos que la figura del doctor Lavagna es la figura indicada, porque la historia argentina demuestra claramente en la historia reciente cómo él ha sido el único que, conduciendo ese programa económico, ha logrado que la Argentina crezca, que tengamos equilibrio fiscal, que tengamos desarrollo económico. Así que esperamos poder tener la oportunidad de hacerlo. ¿Cómo estás? Mira, nosotros ofrecemos a la Argentina salir de esta grieta. Nosotros ofrecemos a la Argentina el mejor candidato a presidente que ha demostrado cómo sacar a la Argentina de la crisis económica. Y esencialmente lo que queremos es instalar una nueva institucionalidad en el país que nos saque de la lógica de la confrontación y nos ponga en la lógica del desarrollo y de la unión de los argentinos. Respecto de la renovación, yo soy amigo de todos los dirigentes de este espacio. Y como gobernador de una provincia que soy, respeto profundamente el federalismo. Yo no quiero tener delegados como vicepresidente y como parte de un proyecto nacional, no quiero tener delegados en Misiones. Yo quiero que los representantes de Misiones lleven sus planteos al gobierno nacional. Yo quiero que los representantes de Misiones planteen al gobierno nacional con fuerza, no como delegados del gobierno nacional, sino como representantes de Misiones, por ejemplo, la automaticidad del Fondo Especial del Tabaco, garantizar la competitividad de la actividad de la yerba, garantizar las condiciones para que nosotros podamos tener forestación competitiva a nivel regional, que nosotros podamos efectivamente ser, como lo somos ya a nivel de NOAINEA, polos turísticos importantes que tengan mayor conectividad. Me parece que para eso necesitamos gente que no esté atada a proyectos nacionales, sino que defienda intereses regionales. Para mí eso es nuestra fuerza. Gobernador, el gobernador Massa trajo a Sierra su discurso
Yo quiero ser honesto, con el gobernador Pasalacqua nos une una amistad fuerte. Entonces, ni él es objetivo ni yo soy objetivo. Yo me siento halagado de la amistad con el gobernador Pasalacqua. Ustedes tienen en Misiones a un gobernador que no solo es un excelente gestor, sino es una gran persona, que es mucho más importante. Y es cierto que tenemos una mirada común de país. Obviamente que en esta provincia han logrado que el misionerismo sea realmente una idea común que esté más allá de lo que significan los alineamientos nacionales. Pero claramente, debo ser honesto, tenemos una profunda identidad y pensamos muy parecido y seguramente podremos trabajar juntos en la Argentina que viene. Gobernador, ¿qué incidencia cree que puede llegar a tener esta decisión que está tomando varias provincias de ir con boleta corta, digo, incidencia electoral? Por ahí la lectura que se hace desde medios nacionales que podría beneficiar a Macri. ¿Cuál es la lectura que hace usted? Para mí es muy bueno que eso pase, porque, bueno, de hecho yo vengo impulsando hace mucho tiempo la boleta única electrónica, como tenemos en Salta. Yo quiero evitar el tema del arrastre de la boleta sábana. Yo quiero que en la Argentina la gente elija al presidente que quiera, a los senadores que quieran, a los diputados que quieran, a los gobernadores que quieran, y que no terminen votando uno por arrastre del otro. Por eso, para mí, creo, más allá de a quién pueda servir más o menos, hay especulaciones en todo sentido. Yo creo que es muy bueno para la Argentina que eso pase. Repito, mi posición está influenciada por mi rol de gobernador de una provincia. O sea, yo tengo una mirada federal. Yo no quiero que nuestros legisladores de nuestras provincias sean más representantes del presidente de turno que de las necesidades de la provincia. Por eso la boleta corta está muy buena. ¿Se sintió traicionado por la decisión de Pichetto y de Massa, que abandonaron el espacio y de alguna manera se ubicaron cada uno a un lado de la grieta, que era lo que supuestamente venían a combatir ustedes? Mira, yo sigo sosteniendo que la Argentina necesita salir de esta grieta. Yo creo que los dirigentes no nos llevamos a la gente de un lado al otro. La gente piensa de una manera. Cuando nosotros cambiamos de opinión, o los dirigentes que cambian de opinión, yo no cambio, yo no sé si la gente los acompaña. Yo no te diría que sienta o no sienta traición, porque eso requiere de un acto previo de afecto, de confianza, de lo que sea. Cada uno tiene toma la decisión y se hace cargo de eso. Yo sigo pensando lo mismo. Yo soy consciente que, más allá de posiciones de poder, y es público que han querido que tenga otra posición en otro lugar y no he aceptado, para mí lo importante es mantener mis convicciones, mis principios. Eso vale mucho más que un cargo. Mira, parcialmente, veamos lo que pasa en Misiones. En Misiones la gente quiso darle continuidad a este modelo de provincia que tienen, que yo comparto y que realmente me parece muy positivo. En otras provincias pasa lo mismo. Después viene la elección nacional y la gente vota al candidato a presidente que le parece. Por eso, cuando uno quiere proyectar los resultados de las provincias, eso siempre se hace en Buenos Aires, pero en las provincias es difícil. Nosotros sabemos que las realidades son distintas. Sabemos que quiere ganar, obviamente, ¿no? Pero si eventualmente tiene que ir a segunda vuelta, la elección presidencial, ¿no es usted el que está como quiera o mantiene? Mira, yo en segunda vuelta voy a pedir que nos apoyen a nosotros, porque creo que vamos a estar en segunda vuelta. Y con brutal honestidad, si nosotros pensásemos que no vamos a ir a segunda vuelta, no nos presentamos, porque nosotros no vamos a hacer algo testimonial. En el momento en que yo resigné mi vocación personal de ser candidato a presidente para acompañar a otro dirigente, que en este caso es Labaña, que tiene un enorme prestigio en la Argentina, un hombre grande, yo tengo mucho tiempo por delante y creo que tenemos los argentinos que aprovechar la experiencia del doctor Labaña. Si tomé esa decisión es porque dije, no voy a jugar una posición testimonial, vamos a ir a discutir el poder de la Argentina. Si lo hacemos es porque estamos convencidos que podemos nosotros estar acompañando al futuro presidente. ¿Por dónde va a girar? Mencionaba una sola cuestión ligada a lo que decía el colega, del tema de la lista corta, dijo, y si hay una segunda vuelta, el escenario cambiaría notablemente. En caso de que ustedes lleguen a esa posibilidad, ¿cómo se imagina recorriendo nuevamente las provincias
en este nuevo panorama? Yo soy muy optimista en que en una segunda vuelta nosotros aspiramos a hacer una buena elección en las PASO, ser primero o segundo en la primera vuelta y ganar la segunda vuelta. Nosotros creemos que gran parte del pueblo argentino va a elegir nuestra fórmula en el entendimiento que ofrecemos una instancia superadora a esta grieta. ¿Por dónde va a girar la campaña para superar esa grieta, gobernador? Esencialmente en pararnos del lado de los argentinos y no del poder. Pararnos del lado de la gente. La gente que tiene problemas para soportar este presente que hoy tenemos, en donde no podés pagar la factura de los servicios públicos, en donde te quedás sin trabajo, en donde en definitiva los políticos se pelean entre ellos y aparentemente no hay nadie que esté del lado de cada uno de los vecinos peleando por las cosas de la gente. ¿Cómo se sale de la crisis económica? Primero, tenemos, creo que a la persona que la Argentina ha demostrado que sabe lo que hay que hacer, porque Roberto Labaña claramente, se pueden discutir otras cosas, lo que está claro es que tiene realmente toda la experiencia y la capacidad para sacar a la Argentina de esta crisis. Pero con él solo no alcanza. Hay que generar una profunda reforma al sistema institucional argentino. Yo quiero garantizar mayor nivel de estabilidad política porque si no en la Argentina va a ser muy difícil salir adelante.